Padre bueno, que te manifiestas mostrándonos tu rostro a través de los hermanos. Acompáñanos en estos 3 días de encuentro, de retiro, y haznos escuchar lo que tú, Señor, quieres entregarnos, que sabemos que es tu misma vida. Te damos gracias por tan grande bondad y misericordia que tienes para cada uno de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Tomen asiento, por favor. Un gusto poder saludarlos. Me voy primero a presentar porque no nos conocemos. Yo soy el Padre Rodolfo Murillo Rizo. De chavalillo me decían Bardilla Lacio, porque un murillo es una barda. Y como tenía mi cabello y lo tengo lacio, pues era Bardilla Lacio, en vez de ser Murillo Rizo. Pero bueno, mi hija ya se rió muy tarde. Y actualmente estoy en la parroquia de Jesús el Salvador. Ya algunos de ustedes la conocen, saben dónde está. Desde aquí no hay nada de pierde, es derechito, derechito, como unos 15 minutos en carro. Fácil, llega uno, ¿verdad? Ya en esa parroquia, Dios mediante, voy a cumplir 15 años, el 7 de octubre. Pobre raza. Me dicen los compañeros, oye, ¿cuánto tienes ahí? Ah, voy a cumplir 15 años de pobre raza. Pues sí, ni modo, se tienen que aguantar, ¿no? Ya el señor obispo está pensando en a lo mejor en hacer cambios, pero yo le dije a usted, tranquilo, siga pensando, ¿no? Siga pensando, ¿no? No se apresure, no hay tanta necesidad ni urgencia, ¿verdad? Entonces, yo estoy a gusto, estoy muy cómodo con esta comunidad. No sé qué diga la comunidad, pero yo estoy a gusto, ¿verdad? Entonces, y por aras del destino es entre comillas, ¿verdad? Porque finalmente son los caminos de Dios. Tuve la oportunidad en el 2013 de hacer una peregrinación. Y entre esa peregrinación, como un plus, era ir a Corato. Y cuando íbamos camino a Corato, algunos de ustedes conocerán a Pepe González, ¿verdad? De Guadalajara, si no es que todos, ¿no? Cuando íbamos camino a Corato, me dice Pepe, oye padre, ¿has escuchado hablar de Luisa? Ah, le digo, pues tengo una Luisa allá en la parroquia, pero es muy chismosa, pero de allí en más no sé cuál otra Luisa. No, dice, Luisa. Aquí, donde vamos en Corato, se llaman La Santa. Digo, no he escuchado hablar nada de ella. Lo desconozco totalmente. Y me dieron un libro, te lee poquito antes de llegar. Y me dieron un libro que se llama Las 24 horas de la pasión. Y entonces yo me puse a leer ese libro poquito. Llegamos a Corato, y en Corato es como los pueblitos pequeños, pero también donde se acostumbra que a la hora de la comida todo está cerrado. Todo está cerrado, pues ni siquiera para una sola, nada. Bueno, pues ya ni modo, ya nos esperamos. Y tuvimos la oportunidad, yo desconocía totalmente quién era Luisa, no había escuchado hablar de los escritos, de la divina voluntad, totalmente desconocía esto. Y conocimos ahí la casa de Luisa, subimos a lo que era su recámara, donde estuvo tantos años, como ustedes bien saben, ¿verdad?
encorvadita, y algunos hay como una especie ciertamente de museo, algunas cosas pues que se pueden observar, y yo todavía estaba así como, pues, ¿de qué se trata esto? Pero bueno, ya estoy aquí, pues, a contemplar, a aprender. Salimos a aquel balcón donde ustedes recordarán que Luisa ve pasar a Jesús, ¿no? Es cuando Jesús se voltea y le dice, ¿sí recuerdan qué le dijo? Ayúdame. Entonces el estar en ese balcón y el recordar aquella escena era como volver a ver a Jesús ahí. En el que Jesús, a todos los que estábamos ahí, casi también nos estaba diciendo, pues qué rollo contigo, ¿verdad? ¿Estás dispuesto a entrarle a esto? Pues era como el primer sabor que para mí, pues era saber de Luisa, ¿verdad? Pero era saber allí donde ella había vivido, allí donde ella había estado tantos años, allí donde recibía la comunión y se fortalecía con la pura comunión, como bien sabemos, allí donde ella, ¿verdad?, se le dijo por medio de su director espiritual, pon por escrito lo que Jesús te esté revelando. Entonces fue una experiencia muy grata. De ahí salimos y a la vuelta de su casa estaba una capillita, que les diré, quizá un poquito más grande que esta. Y allí están los restos de Ruiza. Ahí están los restos de Ruiza y Dios nos permitió poder celebrar ahí la Eucaristía, ¿verdad? Y poder, pues de alguna forma honrarla a través pues de lo más grande que tenemos, que es el sacrificio de Cristo en la Eucaristía, ¿verdad? Me llamaba la atención un niño el otro día en la radio que le preguntaron, un niño, oye, ¿sabes lo que es la misa? ¿Lo que es la misa? Ustedes le preguntan a él, ¿sabes lo que es la misa? Y el niño contestó con palabras tan sencillas, es el sacrificio de Cristo hoy. Así, yo me quedé, wow, el sacrificio de Cristo hoy. Hoy. Por eso es muy bonito cuando al momento del ofertorio decimos, Señor, ofrecemos este pan y este vino, ¿verdad?, como fruto de nuestro trabajo, de ahora, de este momento. Es el sacrificio de Cristo hoy. Me sorprendió esa respuesta del niño. Pero bueno, celebramos la Eucaristía y en aquella capillita donde están los restos de Luisa. Y ese fue mi primer contacto, digámoslo así, con Luisa, con su entorno, con su vida, y me llamó la atención, pues me quedé sorprendido cómo Luisa estuvo dispuesta a ayudar a Jesús y de qué forma. Así quedó la cosa. Cuando regresamos, bueno, cuando ya yo regresé aquí a Juárez, le compartía esta experiencia a la gente. Y para esto estaba en misa la esposa de Germán, de este individuo. Estaba en misa y ellos andaban en un retiro en Guadalajara de Divina Voluntad. Y entonces Ivonne, la esposa, dice que ya fue por ellos al aeropuerto y dice, oye, ¿qué crees? Y venían del retiro. El padre estaba hablando de Luisa en la misa. ¡Ah, hijo! Y después se acercan. Oiga, padre, que usted habló algo de Luisa en la misa. Sí, porque tuve la oportunidad de estar en Corato, de conocerla. Al menos muy poquito, ¿verdad? No digo que la conozca mucho, al menos muy poquito. Y dice, pues es que nosotros estamos estudiando los escritos de Divina Voluntad. ¿A poco aquí en la parroquia hay un grupo clandestino que yo no sé? Dicho y hecho.
Estaba un grupo de divina voluntad clandestino, ¿eh? Yo no estaba enterado después de que hablo un poquito sobre Luis, entonces ya salen a la luz. Y entonces ya fue donde también por medio de una llamada conocí al doctor Tomasini y ya después nos conocimos personalmente y ya le pedí yo a este grupo, yo no quiero que estén en la clandestinidad. Quiero que estén en la parroquia. Si pertenecen a la parroquia, quiero que estén en la parroquia. Y por eso de allí, de esta parroquia de Jesús el Salvador, se empezó a extender precisamente los grupos de lectura de Divina Voluntad. Yo no sé por qué Dios me puso en este camino, pero me puso, ¿verdad? Cuando yo iba llegando a Corato, me dice Pepe González, me dice, oye padre, me dice, yo no sé qué quiere Luisa de ti. Y digo, pues yo menos, ni la conozco. Y dice, pero algo quiere de ti. Y dije, paso, mecha. ¿Algo quiere de ti? Y yo me quedé con eso. Yo no sé qué quiere Luisa de ti, pero algo quiere de ti. Y digo, ya regresamos. Y al poco tiempo, pues ya teniendo un poquito ya de camino con los escritos de la Divina Voluntad, entonces pues le comunicamos al obispo. ¿Sabe qué, señor obispo? Estamos en la parroquia con estos grupos de Divina Voluntad. Dice, a ver, explícame qué es eso, de qué se trata. Ni yo tampoco sé, pero para que sepa que estamos allí en la parroquia. Y él, pues le llegaron después de cosas, de rumores, de expresiones, y un día me van a decir, a ver, ven para acá. A ver, ¿cómo está que estos grupos ya no requieren de la Virgen María? ¿Cómo, señor obispo? Claro que no. Ah, pues me acaban de llegar de decir que esto. ¿Cómo que esos grupos ya no necesitan de la Eucaristía? No, señor obispo, ¿cómo crees? Entonces se empezó a inquietar precisamente a raíz de que le empezaron a llegar ese tipo de cosas, le empezó a inquietar a ver de qué se trata. Y se empezó a interesar por nuestros grupos, lo cual hasta la fecha ha estado muy interesado. Y ahora ya en las cuatro parroquias donde existen grupos de Divina Voluntad, nos ha pedido a los padres, por eso que estemos muy al pendiente de estos grupos. A veces debo de reconocer que no estoy muy al pendiente, ¿verdad? Pero esperemos que... Y quien más está instruido entre los cuatro sacerdotes que estamos ahí al frente es el padre Toño Urrutias. Quienes no lo conocen, los que vienen de fuera, mañana lo van a conocer, ¿verdad? Él es el más instruido en los escritos. Pero como yo llegué hablando de Luisa y entonces saqué de la clandestinidad a aquellos que estaban reuniéndose, pues el señor obispo dijo, bueno, tú vas a ser el asesor de los grupos de Divina Voluntad. Y por eso les decía, por aras del destino, por providencia divina, pues aquí me tiene el Señor, ¿verdad? Por eso, con mucha alegría, el día de hoy, ¿verdad? Pues a nombre de esta comunidad de Juárez, los recibimos con mucho gusto a quienes vienen de fuera y a, claro, sintiéndonos en una verdadera hermandad, pues nos alegramos de verdad que nos acompañen en este retiro. Si ustedes me preguntan, padre, ¿cómo entiende usted la Divina Voluntad? Lo voy a platicar a mi estilo, muy sencillo. Suelo contar algunos cuentos, historias, porque eso creo que en lo personal a mí me ilustra mucho y creo que a veces a la gente le ayuda también, ¿verdad? Te voy a platicar de una forma muy sencilla, para mí, ¿eh? ¿Qué es la Divina Voluntad? Para mí. ¿Cómo la entiendo yo? Si ustedes me dicen, padre, así no es, pues ni modo. Ya me han de recorregir, ¿verdad? Cuentan que un grupo de vendedores los mandaron a esas reuniones que a veces tienen fuera de las ciudades, que tienen convenciones o talleres, y los enviaron.
a México para que fueran a un taller o a otro lado. Y todos, eran puros varones, todos quedaron, eso fue el lunes, salieron, y el viernes todos quedaron de regresar y cenar con sus esposas, todos casados. Ese era el acuerdo. El taller en el que estaban ya en el último día se retrasó un poquito, de tal manera que ellos lo que ya querían era llegar al aeropuerto porque se les iba a ir el avión. Cuando llegaron al aeropuerto, se bajaron deprisa en el carro donde los llevaban para poder alcanzar el vuelo y, dando una vueltecita en una esquina, tumbaron una mesa de manzanas que se estaban vendiendo, de manzanas. Y el último, el que iba más atrasado, pues se dio cuenta que nadie se detuvo. Y entonces él vio pues todo el desastre que habían hecho y sintió compasión y se detuvo a ayudarle a aquella persona que tenía su puesto de manzanas. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que la dueña era una niña y estaba ciega. Entonces aquel hombre vio que la niña estaba como gateando, tratando de encontrar las manzanas. Y le dijo a uno de sus amigos: ¿saben qué? Adelántense y cuando lleguen a Juárez, díganle a mi esposa que yo voy a llegar retrasado, ¿verdad? Entonces ahí por favor, échale una llamadita, ahorita yo le llamo. Él sabía que iba a perder el vuelo al ayudar a poner nuevamente el puesto. Así lo hizo y sacó dinero para darle a aquella niña y decirle: mira, por las manzanas que ya no puedes vender, las que se tiraron, otras que pasaba la gente y las pateaban, te dejo este dinero. Así lo hizo. Y dice: bueno, pues ya me tengo que retirar, tengo que ir a buscar otro vuelo. Y cuando ya iba de camino, le gritó la niña: ¡oiga, señor! Y aquel hombre volteó, le miró a los ojos, a sabiendas pues que la niña no le podía ver, pero él se concentró en la mirada a los ojos y le dijo: ¿qué pasó, mija? Y la niña le dijo: ¿es usted Jesús? ¿Es usted Jesús? Él cuenta que ya cuando estaba en la sala para abordar, aquellas palabras de la niña le daban vueltas en su cabeza. ¿Es usted Jesús? Porque aquel gesto, aquel acto de misericordia, de compasión, de caridad, hizo a la niña confundirlo con Jesús. Así es como yo entiendo la divina voluntad. Cuando nos confundan con Jesús, entonces podemos decir: estoy precisamente en esta divina voluntad. Qué bonito es que nos puedan decir, ¿verdad? ¿Eres tú Jesús? No, si Jesús está en tu corazón, ¿eres tú Jesús? Es así como yo entiendo, sin entender, la divina voluntad. ¿Eres tú Jesús? Porque Jesús precisamente quiere obrar, ¿verdad?, en nuestra vida. Y también, obviamente, lo hace por medio de nosotros. Pues bienvenidos, ¿verdad? Ahora sí que, como solemos decir, se quedan en su casa, en esta casa que les sirve para muchos retiros, y pues que el Señor les acompañe y les bendiga. ¿Eh? Muchas gracias. Y antes de retirarme, pues aprovecho para darles la bendición. Pero antes de darles la bendición, si me ayudan, miren, les tenemos una cartita para ustedes. Sí, ahí. La voy a ir leyendo, ahí todo, de cualquier manera, pues les van a entregar ahí su carta. Es carta informativa. En razón del retiro de meditación, quiero vivir mi cielo en la tierra. Estimados hermanos y hermanas, les saludo con la paz y la alegría que Jesús comunica a través de su divina voluntad. Habiendo llevado a cabo nuestro retiro de meditación, suponiendo pues al final, ¿verdad?, quiero vivir mi cielo en la tierra,
como nos dice Santa Teresita de Lisieux, en la espiritualidad de la divina voluntad, ocurrido en las instalaciones de la Casa de Ejercicios Espirituales de nuestra diócesis, los días 4, 5 y 6 de octubre, reuniéndonos alrededor de 250 personas, se comunica lo siguiente. Para este retiro, la invitación se extendió a personas foráneas. Nos complace que hayan acudido 70 personas, todavía están algunas por llegar, de diversas ciudades de México y Estados Unidos: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Cuauhtémoc, Guadalajara, Hermosillo, Monterrey, Puebla, Durango, Houston, Las Vegas y El Paso, quienes se hospedaron o se van a hospedar en esta casa de ejercicios, ¿verdad? Este retiro se llevará a cabo con la anuencia de nuestro señor obispo José Guadalupe Torres Campos. Les digo que el señor obispo siempre en los retiros que se tienen aquí de divina voluntad, pues ha tenido a bien darse un tiempecito, no cualquier obispo lo hace, darse un tiempecito para venir a saludar. Esperemos que en esta ocasión también lo pueda realizar, ¿verdad? Lo pueda realizar. Acaba de regresar de ejercicios espirituales, apenas, yo creo que apenas estará llegando a su casa, porque los ejercicios terminaron como a la 1, 1:30, 2 de la tarde, pues seguramente apenas estará llegando. Y bajo la guía de 4 sacerdotes, mañana les decía, quienes no conocen al Padre Toño, van a conocer al Padre Javier Calvillo y también el Padre Freud, que tiene grupos de divina voluntad. De cada una de nuestras parroquias, grupos de lectura de los escritos de Luisa. Además de la participación de nuestro señor obispo y de los sacerdotes, las charlas, como bien sabemos, son impartidas por el doctor Salvador Tomasini Trías, quien es especialista en los escritos de divina voluntad, quien una vez más está visitando nuestra diócesis para meditar en los conocimientos y frutos que nos ofrecen estos escritos. Asimismo, vamos a contar con la participación de Adi Castañeda. Gracias, Adi, por acompañarnos. Cantautora católica, quien interpretó su nuevo álbum discográfico basado en los escritos del Libro del Cielo, ¿verdad? Así es que nos va a deleitar, Adi, con estos cantos. En el presente retiro, quienes participan pudieron, o quienes van a poder conocer a través de nosotros, los anfitriones, además de la ciudad misma, ya hicieron un turecito, ¿verdad? Digo, no es Juárez, no hay que conocer mucho, ¿verdad? Pero al menos que no nos cuenten, ¿verdad? Y fueron a la X, pues sí fuimos, ¿verdad? Y al punto donde celebró el Papa, pues sí fuimos, ¿verdad? Y a la casa de Juanga, que no puede faltar, también fuimos, ¿verdad? Es parte del tour, ¿verdad? Es parte del tour, ¿verdad? La obra que Dios ha ido generando en nuestra iglesia local, tanto en el ámbito diocesano como en el parroquial, recalcando que todas las acciones se dan en comunión con nuestro pastor. Fíjense, si algo le importa, le interesa y le preocupa al señor obispo, es que los grupos de lectura de divina voluntad estemos siempre en una comunión con la iglesia, ¿verdad? Dice, si alguien se sale del huacán, truchas, truchas. Entonces, esto es en comunión con la iglesia y ha sido una experiencia, yo les puedo decir con toda certeza que así ha sido la experiencia aquí en nuestra diócesis con los grupos de divina voluntad. Por eso tenemos también esta anuencia al señor obispo, porque él ha visto esa comunión y esa fraternidad. Destacamos con alegría nuestro último proyecto, catequesis familiar, el catecismo parroquial, conociendo a Jesús Divino en preparación para la primera comunión. Este catecismo ustedes lo pueden encontrar en YouTube, con, así como dice, el Club del Fiat. Ahí en YouTube lo pueden encontrar, el catecismo, ¿verdad? Ahí participamos, bueno, yo nada más participo en alguna de las... Ahí participamos, nos involucramos los sacerdotes que estamos, los 4 sacerdotes, tenemos alguna pequeña participación en alguno de los temas que ahí se ven. Digo, por si alguna vez se dan a YouTube y ahí lo buscan, el Club del Fiat, ahí también el doctor Tomasini, pues que tiene su intervención. ¿Cómo le dicen a usted, doctor?
El abuelo Chava. Pues recuerden que esto está pensado más para los niños que para los adultos, ¿verdad? Es siempre nuestro deseo e invitamos a todos a que descubran cómo trabajar en la iglesia, para la iglesia y con toda la iglesia, a la luz de la Sagrada Escritura, de la tradición y del magisterio de la iglesia, en obediencia a los obispos y sacerdotes, con la participación fervorosa y responsable en los sacramentos, pero sobre todo a favor de la instauración del reino de Dios y su divina voluntad, esperando que esta bella experiencia de vida eclesial que el Espíritu Santo nos ha permitido o nos va a permitir experimentar en estos días, continúe haciéndose cada vez más visible en la Iglesia a través de los grupos de lectura de los escritos de divina voluntad difundidos en el mundo. Cuando expresamos este gesto de comunión en la iglesia, entonces también vamos siendo más creíbles, no nosotros, Jesús en nosotros, ¿verdad? Jesús en nosotros. Pues fraternalmente, un servidor, ¿verdad? Rodolfo Murillo, que como bien les decía, el señor obispo ha tenido bien, pues nombrarme asesor, aunque finalmente ustedes me enseñan más de esto que yo poderles enseñar algo. Pues muchas gracias. Llévense esta cartita también para que les sirva al menos de recuerdo. A mí, insisto, estuvimos en Juárez. Y finalmente, pues les doy la bendición. Vamos a ponernos de pie. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Pues bienvenidos nuevamente, se quedan en buenas manos.